Hola. Nuevamente, nuevamente por acá. Para agradecerles en primer lugar su preferencia, no agradecerles su continuación con nosotros, agradecerles que sigan confiando en nosotros, agradecerles de que no, a pesar de que todavía muchos de ustedes no están organizados sindicalmente, no tienen sindicatos y solo están de simpatizantes o curiosos, siempre hemos querido dar no lo mejor a todos, preferencialmente en los derechos del técnico, ¿no? Ese ha sido nuestro trabajo, nuestro deseo grande de poder darle al técnico las herramientas necesarias para que pueda asumir, para que pueda avanzar en su organización. No, bueno, se ha hecho mucho, realmente, no, a pesar de una oposición grande que nos han calificado, no, sin miramientos de todas las formas que no tienen sentido, ¿no? Que no tienen sentido, pero se han hecho parte de la sociedad. Yo recuerdo de joven, pues, se vivía en una sociedad todavía, pues, respetuosa, en una sociedad, ¿no?, que vivía del romance, del romanticismo, ¿no?, todavía de la confianza, ¿no? Había ciertos patrones, ciertas reglas sociales, reglas de conducta, ¿no?, dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, es ahí donde nosotros llegamos. No, en el tiempo no se fue avanzando, no se fue buscando justicia, no buscando las mejoras, no, de los derechos, no, y una de las cosas que nos dimos cuenta hace muchísimos años atrás, muchísimos, era de que el técnico no tenía derechos, de que el técnico vivía discriminado, de que el técnico vivía no solo discriminado, el técnico vivía totalmente abusado. Quizás una de las cosas que no hacían presagiar, ¿no es cierto?, el hundimiento del técnico como tal, era el hecho de que era bien aceptado porque no estaba organizado, era bien aceptado porque dependía del Colegio de las Enfermeras y su representada, era bien aceptado porque no decía nada, no reclamaba nada. Bueno, pues, ¿no es cierto? El técnico cumplía, ¿no? ¿Cómo podemos llamar? Su trabajo. Y bueno, ¿no? Dependiendo de todos los gremios que hasta la actualidad existen. Pero que esos gremios nunca hacían nada, ¿no?, por los derechos del técnico, no les interesaba escuchar o revisar o no sé,
defender, cabría la palabra, la injusticia que el técnico venía padeciendo, ¿no? Mucho se hablaba y hasta ahora se repite de que la unidad no debe ser una situación donde pues esa unidad no se divida, pero ¿cómo sostener todo esto? ¿Cómo ser parte de un movimiento que el técnico, y ojo, hasta la actualidad, que quede claro, hasta la actualidad, si la CONTAP no llega, el técnico no tendría nada, seguiría haciendo lo mismo, pero bueno. Entonces, el técnico ha intentado, ¿no? Desde diferentes aspectos, salirse de todo tipo de discriminación, de todo tipo de abuso, salirse y bueno, y luchar por sus derechos, pues. Eso es lo que ha hecho el técnico, ¿no? Y bueno, en el Minsa no ha tenido o no tenía la proporción en esos años, o la capacidad, o la vitalidad, o la fuerza, no la tenía, ¿no? Pertenecíamos a gremios mixtos, ¿no? Que creían que era una obligación, y hasta ahora algunos todavía siguen creyendo que es una obligación permanecer, ¿no es cierto?, en gremios que no hacen nada por uno, ni por sus derechos, ni por sus funciones, ni por nada. Simplemente creen que hay que luchar, ¿no? Y que te den una cantidad de dinero que por último ni siquiera les corresponde, ¿no? Aunque en el último año han intentado hacer llegar dicho dinero, ¿no? A la asistencial, pero es que no solo se trata de dinero, ¿no? Se tratan de derechos, ¿no? De ser escuchados, de ser articular el derecho o las demandas o las denuncias o los reclamos, ¿no? De todos aquellos que siendo técnicos buscaban o buscamos o siempre lo buscamos una mejor condición. Entonces, en ese lío en que nos encontrábamos, supeditados a gremios que nos obligaban prácticamente a guardar silencio, a callar, gremios que se volvieron dictatoriales contra los reclamos, derechos, deseos, necesidades que el técnico tenía o tiene, ¿no? Gremios que decidieron ser dictadores, gremios que decidieron, ¿no? Luchar por una unidad, ¿no es cierto? Y para calmar esos ánimos, disculpen la expresión, meter a algún técnico de secretario general o en algún carguito por ahí, ¿no? Pero que la larga no hace nada. Prueba de ello es que estamos hablando de más de 30 años y hoy estos gremios se atreven a pedir a nombre de nosotros, y lo hemos rechazado totalmente, un 11%. Podríamos decir muchísimas cosas más. Ojo con eso. Pero una de las cosas que quiero tratar de poder comprender, dar a entender, desde cuándo viene el rechazo al técnico. Yo creo y considero de que eso debe ser muy importante que el técnico lo tenga presente. Si el técnico está creyendo que es reciente, no, porque está reclamando sus derechos o se está uniendo, ¿no? Recién aparece y no es así. No sé, a ver. Son como que justo, ¿no? Aparecemos, aparecen. Desaparecemos, desaparecen. No sé si me entienden, espero que sí.
¿Qué es lo que yo estoy tratando? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿O qué estoy tratando de señalar? Bueno, lo que yo estoy tratando de señalar o de decir que, bueno, pues no es novedad se ataque a los dirigentes de la CONTAP, no es novedad. No, esto no debería ser una sorpresa. Al contrario, esto debería tomarse desde la historia, el proceso histórico. El proceso histórico es ese. Los técnicos siempre han sido atacados, aborrecidos, despreciados, minimizados, ¿no? ¿No? Coartados, ¿no? En sus derechos por todos aquellos que no quieren que el técnico, ¿no? Progrese, desarrolle en todo sentido, no solamente en el sentido sindical, en el sentido laboral, en el sentido profesional, en el sentido intelectual, en el sentido de que como persona, eso es real. Pero les puedo comprender, se puede entender de que en ese desarrollo, ¿no es cierto? Como que le quitemos, ¿no? A estos gremios mixtos una parte de sus afiliados, razón por la ley, su reacción es atacar, difamar, calumniar, ofender a las personas que estamos al frente de una organización como esta. Miren, lo más triste de todo esto no es enfrentarse ideológicamente a todos. No. Lo más triste de esto es que vienen a matar, a destruir, a descalabrar. Y no solo eso, a restar la importancia y el derecho que el técnico debe de tener. O sea, no contentos con enfrentar a nuestra organización, no contentos con atacar al liderazgo, no contentos con la calumnia y difamación, se van a matar. Sí, vienen a matar. Y no les importa en esa lucha ideológica usar todos los medios para desacreditar. Claro, porque no ustedes pónganse un ejemplo social de una persona que todos los medios lo ataquen, lo ataquen, lo ataquen. Lógico. La gente va a responder igual, porque lamentablemente mucha de la gente no tiene una capacidad de discernimiento, de análisis, y hay que ser objetivos en eso, no la tiene, porque si lo tuviera, podría analizar y no caer en el despropósito sin fundamento de poder atacar a las personas, no tiene sentido. No se atacan personas, no deberían atacarse personas cuando la lucha es ideológica, pero no es así. Esa no es la realidad. Los tiempos han cambiado. Hoy no vivimos el pasado romántico. Hoy no vivimos en el pasado que había respeto. Hoy lo que ustedes pueden ver en política también lo ven en los gremios. No es anormal la similitud. No es anormal el parecido. No es anormal, al contrario. Es igual. Totalmente igual. No hay diferencia entre la clase política, la clase sindical. No existe una diferencia porque la actitud y la conducta de la persona está relacionada al temperamento social en evolución hacia un aspecto negativo. Prueba de ello es que hablar groserías es lo más normal. Bueno, pero cualquiera puede hablar groserías. No, no me refiero a hablar groserías, sino a decir groserías de las personas, ofender, difamar. O sea, no solamente se trata de desprestigiar a la persona, acusándole a la ladrona,
acusándolo de vividora, ¿no es cierto? No, sino también se trata de ofender su persona, su dignidad. Sí. Ese es el juego. Para tratar de tapar la lucha o los logros de nuestra organización. Y cuando digo nuestra organización, lo digo con un énfasis de que están haciendo una nueva generación de dirigentes que están al frente y están siendo atacados sin siquiera conocerlos. Están siendo difamados cuando ni siquiera tienen la voluntad o el deseo o la capacidad o el interés de importarles qué es lo que defienden. Simplemente no les interesa porque la orquesta les tocó una música y ellos viven hipnotizados. Vuelvo a insistir en esto, que la comparsa de músicos con sus sonámbulos vivan esa situación, bueno, pues, ¿no es cierto? Eso nadie le va a quitar, porque se sienten heridos, de que se le van afiliados, se sienten heridos, porque pueden perder su jefatura, pueden perder sus alumnos, o sea, van viendo su interés, prima su interés, pero que otros técnicos, que otros colegas nuestros ataquen a la organización, difamen a sus dirigentes, embarren, ofendan o digan groserías contra sus personas, no tiene sentido. Aunque lo debería tener. Porque hoy vivimos una sociedad en evolución hacia la destrucción, hacia la agresión. Claro, y tampoco podemos dejar atrás que esta nueva generación de dirigentes debe de saber que quien destruyó a la organización fueron otros técnicos. Y esa es una advertencia al gremio a mantener la unidad. ¿Pero por qué? Porque los que atacaban externamente, su intención era frenar, su intención era detener y usaron todos los medios económicos posibles, los medios de comunicación para difamar al técnico egresado de instituto y lo lograron. Estoy hablando del año 1992, cuando usaban el colegio de enfermeros para difamar al técnico, que el técnico no tenía por qué ser llamado profesional y que no tenía la capacidad. ¿Y cuál era lo anecdótico? Que quienes enseñaban ahí, muchos saben eso, eran representantes del colegio de enfermeros y no tenía sentido. Pero eso hicieron en los medios de comunicación. Eso hicieron y los medios de comunicación se prestaron que hasta hoy se cree que un egresado de instituto, ojo con lo que estoy señalando, no vale para nada. Que tiene que ser universitario. La única manera de poder ser profesional. Y ahí que rechazan sin comprender, sin entender qué es un SP o qué es la Ley 25, porque no les interesa, a ellos no les importa lo que tú le digas, lo que tú le justifiques. Porque no entienden razonamientos, porque defienden intereses y han encontrado la mejor herramienta para poder destruirte. Pero ojo, no lo lograron. Pagaron una millonada, se metieron a la Comisión de Salud, ¿no es cierto? En su difamación avanzaron y no les importó humillar al técnico hasta donde pudieran. Pero no fueron las únicas. También se atrevió a hacerlo los tecnólogos, lamentablemente. Y en la Comisión de Salud, igual. Los mismos médicos que estaban ahí no hacían caso a los técnicos, como hoy ha pasado, como hoy muchos lo han visto, y lo tengo que decir con claridad, con Héctor Ceballos. Fiel ejemplo, lamentablemente, ¿no es cierto?, de lo que es atacar, ¿no es cierto?, esconder, no hacer caso y parametrarse sobre medios políticos. ¿No es cierto? De izquierda, ¿no? Que lamentablemente nunca les importó el técnico. Entonces, es una comparsa muy grande, muy grande. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas comparsas pudo hacerle daño a la organización. Claro, esa comparsa venía desde la FENUPSA, las FENATEAS, el CUT, ¿no? Las centrales nacionales, los colegios profesionales, ¿no? Tanto así que hoy día
Esa comparsa llama al técnico de enfermería, sabiendo que el técnico no es de enfermería y la culpa quién la tiene, los mismos técnicos, porque se dejan llamar técnico de enfermería, firman como técnicos de enfermería, aceptan ser técnicos de enfermería y no hay ni siquiera la mínima situación de razonamiento, pues digo, un momentito, yo no soy técnico de enfermería, yo soy técnico asistencial. Tanto así que viven alocados por celebrar los seis su grandioso día. Pero igual, esta comparsa, a pesar del sometimiento, a pesar del poder, a pesar del manejo, a pesar de la manipulación, no pudo vencer a la CONTAP, porque la CONTAP era una organización fuerte. Una organización a nivel nacional, donde sus planteamientos, que hoy se siguen llevando, imagínense, estoy hablando del año 2002, 2003, 2004, 2005, imagínense, ya en aquel entonces hablábamos de un colegio, teníamos proyectos para tener un colegio, impulsábamos la colegiatura del técnico. Imagínense cuántos años atrás y hoy también, fíjese cuántos años han pasado que venimos impulsando el reconocimiento de títulos, el PE, que nos alcanzaron los técnicos egresados de institutos a nivel nacional, que es el nivel que debe tener todo el egresado de instituto. Pero, ¿quién ha sido entonces el que realmente nos ha causado tanto daño? El que realmente ha detenido o el que realmente, pues, ha frenado su avance. El mismo técnico. ¿Por qué? Porque no le importa una organización honesta como la CONTAP Chaqueta Blanca. Porque no le interesa luchar honestamente por sus propios derechos, como lo señala CONTAP Chaqueta Blanca. Porque no quiere escuchar cuáles son sus verdaderos derechos, porque quiere seguir igual en la mediocridad hacia abajo. Porque no desea alcanzar a ser responsable de tener una buena organización y prefiere ser mediocre carga carteles. Porque no desea enfrentarse a la realidad y prefiere esconderla. Como la avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra, cuando por encima están que se lo comen a pedazos. Entonces, el responsable de esto es el técnico. Pero no solamente el técnico que esconde la cabeza, sino también el técnico que traiciona, que viene a recibir toda orientación, toda capacitación, toda documentación para luego salirse, traicionar, patear el tablero, difamar a la organización, difamar a sus dirigentes. Pero ¿cuál es su difamación? Las más, discúlpeme la expresión, lo voy a decir, las más estúpidas que pueden haber. Que no se debe llamar CONTAP, que 20 soles es mucho dinero, que los que están ahí solamente quieren dinero y la gente les cree. Prueba de eso que existe otra confederación. Pero, ¿será la primera? No. No. Claro que no. La CONTAP viene enfrentando durante tantos años y tumbándose organizaciones tras organizaciones. Y la venganza siempre ha sido esa, destruir. Pero ¿usar a quién? Usar al técnico para destruir la organización. Porque los que son ajenos a nuestra función, a nuestro grupo ocupacional, no pueden llegar a nosotros. Porque no pueden sostener un debate, ni lo van a poder sostener. Porque la organización, al toro por las astas, como dijo Juan, técnicamente se debe avanzar, solo los asistenciales unidos salvarán los asistenciales, se ha formado en esa estructura. Una estructura no solamente técnica, sino una estructura honesta. Entonces, ¿cómo podrías traicionar, no es cierto, una documentación en ese sentido? ¿Cómo podrías traicionar, no, tus propios argumentos? ¿Cómo podrías traicionar tus propios derechos? ¿Cómo podrías traicionar? No, otros sí, nosotros no. Otros sí, nosotros no. Pero la pregunta es ¿por qué nosotros no y por qué los otros sí?
Bueno, la respuesta es sencilla, pero que lamentablemente muchos no lo entienden, no lo comprenden. Y pareciera que a la gente le gusta que los engañen. Pareciera que a la gente le gusta vivir en la mentira. Pareciera que a la gente le gusta vivir en la fantasía, vivir en una irrealidad. O dicho de otro modo, vivir en grupetes que lo único que hacen es desencantar y destruir una organización. O intentar infiltrarse en la nuestra para intentar cambiar nuestra ideología o querer darnos órdenes. O decirnos que debemos estar unidos a esa comparsa. O que debemos estar metidos en otros grupos para que ellos supuestamente nos asesoren o nos ayuden. Miren, nosotros no estamos buscando el agradecimiento del técnico si es que no lo quiere dar. No los dé. Eso quedará en la conciencia de cada uno. Pero ustedes creen que las ofensas, o la falta de reconocimiento, o los espaldarazos, o la negativa, o la difamación, o los insultos contra nuestra organización, viniendo de técnico, va a quitar nuestros logros. ¿Ustedes creen eso? No lo va a hacer. ¿O ustedes creen que va a existir una mejor organización que la nuestra? Imposible. No tiene sentido. No podría. No podría ser, no podría existir. Pero ¿por qué, Mota, te atreves a decir semejante aseveración? ¿Saben por qué? Porque cuando esta organización regresó, después de ser destruida, dejó el camino libre. Y ahí está. Algún día lo voy a enseñar. No creo que sea el momento que esto evolucione para poder enfrentar esa situación, pero hay que decirla con claridad. Quien les habla dejó que otras organizaciones pudieran tomar la posta de la CONTAP. CONTAP tenía ideales muy precisos, pero ninguna organización, ningún gremio se atrevió a elevar esos derechos o a elevar esa historia de la CONTAP. No. Solo se atrevieron para llenarse los bolsillos de dinero. Solo se atrevieron para tener poder y jactarse de que son muy importantes. Solo se atrevieron de tener el contacto más alto a alto nivel. Solo se atrevieron hacer lo que hace el resto: pantomima, teatrera, engaño, porque salen a las calles. A nosotros también nos gustaría salir y marchar. Algún momento tenemos que llegar a ese nivel de organización, pero no para engañar, no para mentir, no para manipular. No para confundir, no para buscar intereses personales, no para sentirse dioses del Olimpo y no hacer nada. Nosotros no hemos tenido la necesidad de hacer nada de eso, solo luchar. Porque no teníamos otra. Y nunca hemos querido y nunca vamos a querer que nadie nos capture. No queremos pertenecer a ninguna organización. No queremos unirnos a ningún gremio. Porque consideramos que nuestra lucha, tal como es, debe de ser llevada. Entonces, cuando la CONTAP no estaba, ¿qué hicieron? Son muchos años. Bueno, lo primero que hicieron fue traicionar al técnico. ¿Cómo es eso, Mota? Miren,
la reglamentación de la ley 28.561 que nosotros hemos denunciado al MINSA y hemos llevado que esa reglamentación se dio solo para el técnico sin título, fue hecha por los gremios que hoy atacan a esta organización, que atacaron en su proceso histórico para no alcanzar la ley y que luego sinvergüenzamente se atrevieron a reglamentar una ley quitándole la palabra funciones y poniéndole la palabra ayudante. Tanto fue que no les interesó el técnico egresado de institutos. Tanto fue que la reglamentación tenía que salir, que tenían que presentarse a la pantomima, a la teatrera, tenían que estar presentes para que se reglamente. Pero ¿quién lo reglamentó? ¿Para qué lo reglamentaron? ¿O para quién reglamentaron la ley del técnico que no vale para nada? El reglamento de la ley del técnico, o sea, el reglamento de la ley de la CONTAP, chaquetas blancas, la reglamentaron los enemigos y adversarios de los que lograron la ley. ¿Con qué cara, con qué sangre podrían reglamentar, con qué bondad, con qué bien podrían reglamentar aquellos que atacaron la destrucción de una organización? Bueno, se sobreentiende de que tenía que ser negativamente, se sobreentiende que tenían que bajarlo, tanto así que la ley del técnico sostiene al técnico y el reglamento es como si no existiera. Aunque ellos intenten decir que está el reglamento no vale para nada. ¿Pero por qué no vale para nada? Porque no reconoce las funciones del técnico egresado de Instituto Tecnológico Superior y no reconoce la formación académica del técnico y no reconoce sus títulos, no reconoce la ley, no reconoce el nivel, no reconoce la estructura de los niveles, no reconoce el inicio del nivel. O sea, no solamente no reconoce sus funciones, sino tampoco reconoce su estructura. Prácticamente en la parte administrativa, orgánica, el técnico no existe. No, no existe. Entonces, si un grupo ocupacional no existe, ¿cómo se pueden tomar atribuciones sobre él, sobre ese grupo? ¿No es cierto? Claro, porque el técnico cumple funciones, cumple indicaciones médicas, pertenece a un grupo, se trabaja en equipo, entre comillas, pero en la parte remunerativa no existe, en la parte administrativa no existe. En la parte orgánica no existe. Solo existen algunos documentos como el reglamento de función o el manual de funciones del MINSA para decir si existe. O existe el reglamento de la habilitación para decir que sí existe. Pero ¿eso será real y verdadero a su existencia? No. No. Porque el técnico no tiene el reconocimiento de su título, porque el técnico de instituto no tiene funciones, porque no tiene un organigrama, porque no tiene una estructura, porque no tiene lo que el resto tiene en la 1153, la nivelación del 55% de su guardia, porque no está siendo valorado, considerado. Mira la palabra que voy a usar, ojo con lo que estoy señalando, honrado. Como grupo ocupacional. ¿Por qué? Porque el técnico se ha enfrentado a la pandemia mucho más que cualquier grupo ocupacional. ¿En qué sentido? En cumplir sus funciones que no están reconocidas. Pero a pesar de ello, el técnico nombrado y contratado cumplió con sus funciones. ¿Y qué ha pasado? Porque no solamente estamos hablando de una estructura que no la reconocen, estamos hablando de que hoy están sacando al personal contratado, te felicito, gracias por estar, a luchar junto conmigo con la pandemia, te has enfermado, casi te mueres, has quedado
delicado porque la enfermedad te golpeó. Lo siento mucho, se acabó el dinero, chao. Lo siento mucho, técnico, te felicito. Has estado toda la pandemia con nosotros, estás despedido. Excusa, razón, no hay dinero. Oye, un momentito, pero ¿hay necesidad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué más? No, es que están saliendo para contratar a otros. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Qué pasó? No, es que queremos hacer lo que hemos hecho toda la vida. Queremos hacer como siempre hemos vivido en la parte administrativa, ejecutiva. ¿No es cierto que no hemos querido responder a las responsabilidades de un grupo? ¿De un grupo? Estás hablando de una pandemia. No nos interesa la pandemia. Ah, no te interesa la pandemia. No. Prueba de ello es el maltrato, prueba de ello es la humillación, prueba de ello es el malestar del clima social, prueba de ello es que no hay nombramiento, prueba de ello es que no termina con los rezagados, prueba de ello es que no les interesa escuchar. Aunque ha sonado un campanazo y parece que nos van a escuchar esta semana. La pregunta es, ¿bajaremos de nivel? Descenderemos de nuestros reclamos porque somos un grupo pequeño. La pregunta es, ¿no tendremos la capacidad de decirles la realidad que no debieron haber quitado el bono COVID, el trabajador que decía hasta un mes después de la pandemia? ¿O que no tendremos la capacidad de decirle de que deben seguir continuando los nombramientos? Porque quedó congelado del 2014 al 18 y todos esperaban un nombramiento en el 19 que nunca llegó, si no llegó de lo rezagado, y que el 20 tampoco llegó, que el 21 tampoco llegó y que el 22 tampoco está llegando desde el año 2013 que quedó del 2014 al 18 congelado en la 1153 al 20%. Yo creo que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, el técnico puede negar, el técnico puede atacar, el técnico puede agredir, ofender, calumniar, insultar, puede hacer todo lo que quiera contra nosotros. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿qué estás mirando? ¿A qué perteneces? No, o sea, ¿quién eres? Bueno, son los traidores que no pueden ingresar a la organización. Son los traidores que no los estamos dejando porque estamos tratando, intentando de tener una tan buena organización, pero tan buena que con rayos ultravioleta, con rayos X, con todo lo posible, estamos mirando los pasos. ¿Pero por qué? Porque hemos centralizado el movimiento. Al descentralizar el movimiento, estamos armando estructuras en cada departamento y en cada sindicato y en cada departamento se conocen. Entonces, los traidores, los divisionistas, los vividores, los retrasadores, los que meten la cabeza debajo del hueco como avestruz, no pueden llegar y ni van a llegar. Tendrán que camuflarse bien, ¿no es cierto?, esconderse, mudarse de piel como la serpiente, ¿no?, para tratar de engañarnos, como algunos lo han hecho. Pero igual, el principio de la organización es tan puntual que no van a poder vencer ese principio. Y ese principio no está en venta, ese principio no tiene precio, ese principio está forjado, ¿no es cierto?, por una estructura que fue despedida y que fue traicionada por otros técnicos. Quiere decir que la experiencia la tenemos. Por eso la descentralización, por eso la formación de sindicatos, por eso la formación de federaciones y la observación necesaria que si quieren pertenecer a la organización deben renunciar. No, yo no renuncio, dice. ¿Cómo voy a renunciar? Prueba de ello es esa. Lógico, ¿no? Se entiende, ¿no? Prueba de ello es esa la razón por las que no pueden venir a la organización, porque creen de que pueden venir sin renunciar. Ya, bueno, otros renunciaron y vinieron, pero ¿vinieron a qué? A intentar destruir para formar un movimiento parecido al nuestro. Formar una confederación. No, y con eso decir, yo voy a luchar mejor que la CONTAP. ¿Por qué? Porque yo puedo más que ellos. Ellos no saben absolutamente nada. Ellos ya están desfasados.
Oye, pero si estás llevando nuestra lucha, estás llevando nuestros documentos, estás robándote nuestra plataforma de lucha, te estás robando nuestros ideales, hasta nuestros eslogans, hasta nuestras leyes. O sea, ¿qué diferente has hecho? No, estamos luchando. ¿Luchando? No, están dividiendo, están destruyendo, están siendo paralelistas. Sí, y no se les va a recibir. Para nada. Así es. Esta organización está decidida a luchar hasta las últimas consecuencias. Esta organización está decidida a defender los derechos hasta acabar esta discriminación. Esta organización está dispuesta, como lo viene haciendo, a los más altos niveles, sostener, debatir, rebatir los derechos del técnico, innegables, innegables por el Ejecutivo o por el legislativo. Nunca, nunca ha habido una organización como la CONTAP. Nunca ha habido una organización que ha planteado la defensa de los derechos administrativamente. Nunca ha existido una organización que venga luchando honestamente como la CONTAP. Nunca. El técnico ha tenido lo que hoy goza, así no la reconozca, de los derechos que hoy tiene. Nunca ha existido una ley para el técnico. Nunca el técnico ha tenido una lucha en ese nivel. Nunca el técnico, nunca ha logrado unir al técnico limando asperezas en diferentes sindicatos del Perú y uniendo al técnico para asumir una real y verdadera defensa. Nunca. Es la primera vez en el proceso histórico sindical que una organización se ha atrevido no solamente a luchar por el técnico, sino a mantener una reforma tal que otros tengan que aprender a imitar. Pero para eso tendrían que ser totalmente transparentes. Grave problema. Claro, porque podrás engañar a un grupo, podrás engañar a otro grupo, podrás engañar bajo el interés que hoy predomina, porque más se vive del interés de qué voy a sacar, de qué voy a gozar, de qué me voy a llevar, que la honestidad. Ya la honestidad, el romanticismo, ya la sinceridad, ya los trámites legales, como lo venimos haciendo nosotros, no existe. Porque toda la vida, así como el gobierno actúa a un modelo dictatorial, los sindicatos también imitan esa parte. Así como los partidos políticos populares manejan de gente incapaz, muchos de ellos, que solamente creen que ofendiendo a las personas, difamando o calumniando o no, o insultando es la forma correcta de mantener una organización. Muchos creen que en el sindicato también se debe hacer lo mismo. Un grave error, terrible error, garrafal error. Porque eso apunta contra ellos mismos. Es una escopeta de doble cañón. En cambio, la CONTAP puede ser la más pequeña, puede ser la que aún todavía no ha alcanzado el desarrollo nacional de su organización, pero no maneja una escopeta de doble salida de tiro para que el tiro le salga por la culata, ¿no? Maneja una estructura clara, una documentación transparente, un trámite legal transparente ante las autoridades, sean del Ejecutivo, del Legislativo, inclusive de servir del Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo o la PCM. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, porque miren, mucha de la gente no quiere entender de que para formar una organización tú tienes que tener los puntos. Es como un contrato. Sí, porque ya la palabra no vale para nada. No sirve para nada. La palabra se la lleva el viento.
Entonces, ¿tú qué necesitas, por ejemplo, aunque el Perú no tiene un código laboral, ¿no es cierto? Todavía no, necesitas normas legales. Estas normas legales van a marcar un punto, ¿no es cierto? Las normas legales, bueno, como por ejemplo la Constitución, van a marcar, ¿no? Los deberes, los derechos, ¿no? De las personas. Van a marcar, ¿no? O de repente pueden ser los trámites. Ahí está. ¿No? Y esto es una partecita, ¿no? Son los cientos, cientos de hojas que manejamos en el trámite, ¿no es cierto? O pueden ser, ¿no? Normativas legales que nosotros venimos manejando, que van a marcar. Pero qué es lo que van a marcar? Bueno, marcan los límites. Claro, una buena organización va a tener los límites adecuados. Una mala organización va a castrar derechos. Una buena organización va a recoger, va a actualizar y no se va a quedar en el pasado para poder alcanzar o desarrollar sus mejores derechos. Los mejores. Claro que sí. Y uno de ellos es el bachillerato para alcanzar la colegiatura, lo que significaría unos créditos más de estudio para que el técnico se pueda desarrollar. Lo otro sería una reforma en la Constitución para que se creen colegios de institutos, lo cual es menos, menos probable. Pero una cosa es real. No existe una organización como la CONTAP desde el nacimiento de sus estatutos, desde el logro de los estatutos de su federación, desde el logro del trámite administrativo, del pliego petitorio, del trabajo administrativo, de la honestidad. Tanto así que nadie se atreve a enfrentar a ningún dirigente de la CONTAP. Y si alguno osa, se atreve a enfrentarse, queda hecho papilla. Pero ni modo se atrevió. Al menos tuvo la valentía de morir honradamente, ideológicamente. Claro. Por supuesto que sí. Si no, pregunten a los grandes dirigentes que hoy están al frente de la CONTAP. Entonces prefieren correrse a un enfrentamiento, atacar y difamar, que esa es la mejor estrategia que tienen. Ataca y destruye, ataca y destruye. No enfrentes, ataca y destruye, difama, destruye, insulta, calumnia, di las groserías, ataca, destruye, ataca, destruye, ataca, destruye. Esa es la estrategia. Porque saben que no pueden enfrentar a ninguno de nuestros dirigentes. No pueden ni podrán. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya se sobreentiende. La CONTAP maneja un alto estándar, un alto nivel, tan alto de que sus puntos de vista son normas legales. Claro, imagínense, pedir la nivelación del 55%. Pedir la segunda apertura del SPE, Ley 25.333, pedir la continuación de los nombramientos que quedó paralizado al 20% el año 2014-18, que se deba continuar. ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Con tu ley o con tus palabras, de confusión? ¿Cómo las enfrentas? Pero no solo eso, ¿cómo enfrentas a una organización que se viene descentralizando? Donde la realidad, la verdad, la normativa legal va creciendo. ¿Cómo detienes eso? Bueno, atacando, difamando, calumniando, escapando al enfrentamiento. Difamando es lo mejor. Y si son groserías, excelente. No importa mentir, la cosa es hacer daño. La intención es matar ideológicamente la CONTAP. Bueno,
me hace recordar un poco la guerra que están librando en Rusia con Ucrania, ¿no? Cercando al enemigo, ¿no? Para que el enemigo muera asfixiado, sin alimentos, sin reservas, ¿no? Y así destruir, ¿no? Esa es la estrategia. Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa bien honesta. Los dirigentes que hoy ustedes atacan representan la verdad. ¿Me entienden? Los dirigentes que están al frente de la CONTAP chaquetas blancas representan la honestidad, la transparencia, la reivindicación, acabar con la discriminación, la descentralización, una mejor organización y sobre todo se conocen. ¿Cómo puedes atacar a una organización donde se conocen? ¿Cómo? Bien difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, eso está pasando. Por eso están intentando en bloque, ¿no? Asfixiar a la organización. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante, con ayuda o sin ayuda, aunque esperamos que la retaguardia reaccione y llegue, ¿no es cierto?, a sumar el movimiento. Nosotros no nos vamos a detener, ¿no? Porque el enemigo, el adversario, nos quiera asfixiar y no reconocer los verdaderos derechos. Nosotros ya estamos convocando, ¿no es cierto?, ¿no? Para esta semana a las 3 de la tarde al frente del MINSA el día martes. Ya nuestros dirigentes están asumiendo una gran responsabilidad. De hace mucho, mucho ya atrás, del 30 de enero, ¿no? Se presentó el pliego petitorio con asesoría legal. Y está costando una cantidad de dinero que lo vienen asumiendo los veintitantos sindicatos y tres federaciones a nivel nacional. Y están luchando por todos los técnicos, que eso es lo otro más grandioso de la CONTAP. No, no, no es que solamente lucha por sus afiliados, no es que solamente se beneficien sus afiliados, ¿no es cierto? O escondiendo normas legales. Hemos señalado que los comités de salud y salud en el trabajo se deben desarrollar, así como en el MINSA se desarrolló en todos los establecimientos de salud, así como tienen todos los gobernadores regionales de cada departamento. Entonces, hay cosas que no se pueden detener. Hay cosas que no pueden parar. Claro, puedes enturbiar el agua, sí, pero no la vas a poder detener. Claro. Y se están levantando dirigentes con la responsabilidad necesaria de hacer frente y necesitan el respaldo de los técnicos. Claro. Y tener mucho cuidado por aquellos que quieran destruir la organización. Bueno, tenía que decir y lo dije. Era necesario. Nadie ha logrado lo que la CONTAP ha logrado. Nadie ha hecho lo que la CONTAP ha hecho. Nadie entregó una ley al técnico, ni todos los beneficios económicos que hoy el técnico tiene. ¿No? No estamos buscando tampoco los agradecimientos de gente que no sabe, necesito reconocer, que no le interesa reconocer, que cree que atacar a la CONTAP o difamar una buena organización es su meta. Bueno, si ese es el nivel, ¿cómo bajarnos a ese nivel? Ya no estamos acostumbrados a andar en ese nivel. Nuestro nivel es mayor. ¿Cómo hacemos? Bueno, algo tendremos que hacer, algo tendremos que enfrentar. Y yo creo que este video justamente es para eso, para enfrentar a aquellos que creen que pueden destruir la organización como ya lo destruyeron una vez.
Nosotros somos el ave fénix, la nueva generación de la CONTAP, los nuevos dirigentes que salen de sindicatos, que están caminando a federaciones y que, Dios mediante, caminarán a tener su propia confederación. Sin engañar, sin mentir, ¿no es cierto? Sin traicionar. No, están ahí. Cada uno con su ideología, con, ¿no es cierto? Cada uno con sus principios de lucha, sus modos de trabajo, pero están ahí. Respondiendo, ¿no es cierto?, a una necesidad que quizás a ti no te parezca, o que creas de que esa no es la forma, o que tú consideres que hay otra manera. Bueno, ellos están al frente y consideran de que deben llevar la lucha con una asesoría legal. Consideran que se debe tocar al ejecutivo, al legislativo, para que los escuchen. Consideran que deben levantarse a nivel nacional y haber una protesta nacional. Consideran que el técnico debe salir al frente, ¿no es cierto?, a enfrentar. Bueno, las consideraciones son ideas, las decisiones son de todos. Pero una cosa es cierta, no existe una organización que venga trabajando transparentemente, y no transparentemente, que venga entregando la documentación necesaria para una verdadera reivindicación y terminar la discriminación que existe en el técnico. Eso nadie lo puede negar. Hoy son grandes dirigentes, surgidos del llano. Hoy están al frente. Y me alegra un montón, ¿no es cierto?, de que sigan creciendo más, ¿no es cierto?, apareciéndose más dirigentes en cada departamento. Esa es la realidad, no hay otra. Y prueba de ello es de que, como una orquesta sinfónica, se viene trabajando. Así es. A un solo sonido. Igualdad. Así es. Bueno, yo les agradezco realmente por su paciencia, por su tiempo, les agradezco, pero la CONTAP es eso, ¿no? Hemos pasado un proceso histórico, conocemos, hay una nueva, ¿cómo llamar? Nueva camada, nuevos dirigentes. No, honestos, dirigentes honrados, ¿no? Dirigentes que están al frente de la organización, dirigentes que están asumiendo la responsabilidad. Y cuando uno se da cuenta, es tanto trabajo, es tanta la carga, es tanta la discriminación, que uno dice, Dios mío, ¿cuánto trabajo? Sí, esa es una realidad. El técnico ha estado, pero tan discriminado, tan olvidado, ¿ah? De que es tanto por hacer, ¿ah? De que necesita crecer, necesita organizarse, necesita sumar, necesita romper esos parámetros, ¿no es cierto?, que hoy lo quieren acondicionar, a que se quede como está. Sí, esa es la idea. ¿Ustedes creen que no sabemos? ¿Ustedes creen que no nos damos cuenta cuál es su intención? ¿Por dónde van? Por supuesto que lo sabemos. Pero también sabemos que esa lucha ideológica está en el campo, no de ustedes ni del nuestro. Está en el llano. Así es. Así es que hemos respondido a los ataques contra la CONTAP, hemos señalado con claridad el objetivo, hemos señalado los parámetros que tiene la claridad de una normativa que lo tiene, ¿no es cierto? Porque una normativa tiene ese, ¿no?, tiene ese fin, ese fin. Claro, ¿qué es lo que es como la ley del técnico, ¿no? ¿Qué dice la ley del técnico? Formar sindicatos y tener licencias sindicales. Quítale eso, pues, a ver si puedes. Claro, tú no dices que somos traidores, divisionistas. A ver, quítale eso a la ley. Quítale el derecho al técnico a la organización, quítale el derecho a tener licencia sindical, quítanos el derecho. Atrévete. ¿Saben cuál es la respuesta de miles de técnicos a nivel nacional? Que cada vez se van asesorando, enseñando, concientizando, la palabra que usemos, pero se les va haciendo ver la realidad. ¿Saben cuál es la palabra? Les digo,
No sabíamos. No sabíamos. Esa es la palabra de muchos técnicos, de muchos, de cientos, por no decir miles de técnicos. Entonces, ¿a qué llegó la conta? Bueno, a eso pues. Pero a pesar de eso, hay quienes tienen intereses ajenos, hay quienes tienen intereses extraños, hay quienes tienen intereses desconcertantes, destruir una organización que viene trabajando por el bienestar de todos los técnicos. Esa es la lucha. Y quizás sea el último campo de batalla. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Quién destruyó la organización? Fueron técnicos. Claro. Nosotros nos hemos cuidado tanto, ¿no es cierto?, de que no estén en la organización aquellos que no están de acuerdo ideológicamente. No deben estar. Se deben retirar. Si no le parece tal o cual, se deben retirar. Hemos cuidado tanto eso de que en la primera organización eso no se daba. Permanecían dentro, a pesar de que sembraban su veneno, ¿no es cierto? Metían la cizaña, ¿no? Hacían todo lo posible. ¿Y qué lograron? Destruir la organización. La primera CONTAP desapareció. Entonces, en ese proceso, esta nueva que surge como el ave fénix, busca de que esta organización pues sea más cuidadosa, más vigilante, ¿no es cierto? No se deje engañar, ni parametrar, ni manipular, y se siga, ¿no es cierto? Es el proceso que debe tener el técnico de una verdadera organización, donde sus técnicos de todos los sindicatos sean los que ocupen los sindicatos, sean los que ocupen, ¿no es cierto?, la Federación Regional, y sean ellos los que organicen lo que sería la Confederación. Ellos. ¿Quién es ellos? Aquellos que están hoy honestamente, fielmente luchando, sean ellos los que estén llevando o dirigiendo la organización. Claro, sin descuidar la fiscalización, por supuesto que sí. Claro que sí. No confío ni de mi sombra. Así es. Así es que muchísimas gracias. Yo les agradezco por su compañía, ¿no? Esperemos de que realmente esta semana tengamos respuestas positivas. Viene el Día del Trabajo, viene el Día de las Madres, ¿no es cierto? ¿No? Y estamos pues esperando una respuesta positiva, asertiva, ¿no?, del ministro de Salud, ¿no? Esperemos de que cuando se converse con él esté presente, no vaya a ser que, no sé, de casualidad tenga otra reunión, de casualidad, ¿no es cierto?, lo inviten a un lugar que uno no sabe qué dice que tuvo que salir de emergencia, y que realmente esta semana, el día martes, se pueda conversar personalmente con él y él pueda dar trámite a que se eleve esa documentación que durante años el MINSA se niega a levantar. Dicen por ahí algunos que esa documentación sí existe. Dicen, no los hemos visto, pero dicen de que esa documentación sí existe, pero que simplemente no le quieren dar pase. O sea, existe. Bueno, como fuera, si existiera, es como si no existiera. Porque al no darle pase a la PCM, a Economía, al presidente, es como si no existiera. Esperemos que todo eso termine. Confiamos Dios mediante que el técnico reciba lo que le corresponde. Son tantos muertos técnicos, ¿no? Y que esta forma de estar despidiendo a los técnicos se termine. Y bueno, y se estabilice también, se estandarice, ¿no?, un precio, perdón, un sueldo, ¿no?, del técnico. ¿En qué sentido? En el sentido de que los técnicos contratados pueden ganar todos iguales. ¿Y cuál sería? Bueno, lo que gana un nombrado, pues. ¿Y cuánto es eso? Que no saben cuánto gana un técnico. ¿No? Acá está. ¿Ah? ¿Cuánto gana un técnico? Un técnico está ganando en el nivel F 2235. Y en el nivel C 2287. Ahí está.
Eso es lo que debe ganar un contratado. Así es, se pueden tarifar. Y la mejor recomendación es empezar a nombrar. Es empezar a nombrar. A nombrar, a nombrar. Sí, a nombrar, a sacar la lista de nombramientos. Estandarizar y nombramientos. Estandarizar y nombramientos. Pero estar despidiendo para estar contratando a otros no tiene sentido. Huele a la misma politiquería de todos los años. Y eso no se puede dar ni permitir. No puede ser. Que se repitan los mismos hechos mercantilistas, se estén repitiendo en cada gobierno. Ya nos habíamos acostumbrado a eso, pero en este gobierno, después de esta pandemia, y en este gobierno, entre comillas, más social. Bueno, ¿de quién depende todo eso? Del ministerio. Normas claras. No permitir que esté sacando al trabajador el nombramiento, ¿no es cierto? Y bueno. Y caminar en ese sentido. Pero el mercantilismo de todos los gobiernos se debe terminar. No debe de existir. Y menos aún si venimos de una pandemia. Donde juntos hemos luchado todos. ¿No? Y le dicen, ya, bueno, gracias, te agradezco, chao, te has despedido. Puede ser. Bueno, muchas gracias, les agradezco, ¿no? ¿No? Por su paciencia. No, esperamos que realmente se comprenda, se entienda todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la dedicación, todos los logros, ¿no? Y bueno, y de los que no, pues no esperamos nada, más que su traición. Claro, porque ellos prefieren ser técnicos en enfermería, defender al técnico de enfermería, no ponerse en la camiseta del técnico de enfermería, porque no quieren ser técnicos asistenciales cuando somos técnicos asistenciales. Oye, Mota, pero todavía la ley no ha cambiado. Bueno, no esperes que una ley cambie cuando tu ley ya la tienes. Así es, ya la tienes. ¿No es cierto? Ya la tienes. Así es, no es que no existe la ley, existe la ley. No es que mi boleta. ¡Ah! En tu. O sea que resulta que ahora tu boleta vale más que tu ley. No, es que también lo dice en mi título. Ah, sí, es cierto. También lo dice en el título. Eso sí no se puede negar, ¿no es cierto? Pero profesional, pues. ¿Te das cuenta? Vean la diferencia. Y el profesional debe tener un nivel. Claro. Miren, terminen con esto. Termino con esto. Miren, ve. Convocan, ¿no? A cambio, ¿no? Y el cambio le dan. ¿A quién? De técnico asistencial. A los que no son técnicos. Ellos son técnicos asistenciales. Y nosotros que debíamos ser técnicos, no somos técnicos, somos técnicos en enfermería. Entonces, eso lo hace el ministerio, pues. Que hay que, pues digo, hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Pero una cosa es cierta, una cosa es cierta. Somos técnicos asistenciales por la ley 28.521, aprobado 23 de junio en el Congreso del Perú, logrado por la CONTAP Chaquetas Blancas. Eso somos. Sí, eso ya. ¿Crees que hay una situación mayor a eso? Ya será tu decisión. Nosotros lo hemos dicho como debe de ser, como debería ser. Ok, el resto es organización, es unión, es cambio. Bueno, saludos, muchísimas gracias, Dios les bendiga, estoy agradecido, ¿no? A Dios y a todo, ¿no? A toda su paciencia. Muchas gracias, Dios les bendiga.